Bienvenidos a su clase de matemáticas. Este día siempre vamos a trabajar en la unidad número 9 de área, solo que en el repaso de la unidad número 9, en la parte número 2. La clase a desarrollar es la clase número 2, que tiene como objetivo confirmar lo aprendido en toda la unidad. Materiales que ocupamos: papel cuadriculado, regla. Las páginas a trabajar son de la guía del docente, la 134, y el libro de texto del estudiante, la página 104. Les saluda la profesora Carla Patricia Melgar. Bien, vamos a dar esa parte del repaso. En este ejercicio nos piden que calculemos el área aproximada. ¿De qué? De este dibujo. Podemos observar que es una hoja. Está dentro de una cuadrícula, y cuya cuadrícula tiene 1 centímetro de lado, cada cuadrito. Entonces, lo que vamos a trabajar en esta ocasión será dividiendo esa figura en figuras conocidas para encontrar áreas aproximadas. Entonces, lo hemos dividido en 2 triángulos y en un paralelogramo, que es un trapecio, que es un cuadrilátero. Entonces aquí tenemos la imagen ya dividida en figuras conocidas para encontrar las áreas. Entonces nos fijamos que tenemos el triángulo. Tenemos que encontrar el área de este triángulo, el área de este paralelogramo y el área de este otro triángulo. Para ello vamos a trabajar primero en el área del triángulo. ¿Qué triángulo? El más pequeño. Recordemos que para encontrar el área de triángulos necesitamos conocer la base y la longitud de la altura. Entonces vamos a decir que nuestro procedimiento operacional será base. Vamos a contar los cuadritos y vamos a tomar esta línea como base. Estamos tomando el triángulo pequeño. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces decimos 8. Lo vamos a multiplicar por la altura. La altura partiría desde este punto hasta esa base. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 por 5. Pero no solo vamos a multiplicar esos dos valores, sino que los vamos a dividir al final entre 2, porque esta es la fórmula del área de un triángulo. Entonces digo 8 por 5, 40, entre 2, 40 entre 2 me da 20. Quiere decir que el área de este primer triángulo es 20. Ahora vamos a sacar el área del cuadrilátero, que ese cuadrilátero es un paralelogramo. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Base por altura. ¿Cuál es la base? Es la misma línea. ¿Cuánto medía esta línea de acá? 8. Y esta de aquí es la misma, tiene que tener la misma medida. Entonces decimos 8 por la altura. Entonces vamos a calcular la altura desde aquí hasta aquí. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. 8 por 5. Aquí no vamos a dividir entre 2 porque no es un triángulo, sino que es un cuadrilátero. Y 8 por 5 me da 40. Ahora vamos a encontrar el área del segundo triángulo, que es el triángulo más grande. Y vamos a utilizar la misma fórmula que usamos para el primer triángulo. Entonces decimos la base. Si me fijo, este triángulo tiene la misma base que el cuadrilátero o el paralelogramo y el triángulo pequeño, por lo tanto es 8. Pero aquí la altura va a cambiar, porque si nos fijamos es más grande. Digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Multiplico por 10. Y al final recordemos que tenemos que dividir entre 2. 8 por 10, 80, lo divido entre 2, y 80 entre 2 me da 40. Ok, ahora aquí yo tengo el área de las tres figuras. Ahora solo me falta sumar las tres figuras para tener la figura original, que es la hoja. Bueno, el área aproximada de esa hoja. Entonces vamos a sumar. El del primer triángulo es 20, más la del cuadrilátero, que es 40, más la del segundo triángulo, es 40. Entonces digo, 20 más 40 más 40 me da un resultado de 100.
Por lo tanto, digo que el área aproximada para esta hoja es de 100 centímetros. Recordemos que eran centímetros cuadrados porque estoy hablando de áreas. Ahora vamos a ver la otra parte. En este otro ejercicio, estamos viendo también que vamos a encontrar un área aproximada, pero ¿de qué figura? Estamos viendo ese pequeño gafete. También me dice que está en una cuadrícula que tiene medidas de centímetros. Entonces vamos a tomarlo y vamos a dividirlo en figuras conocidas. En esta ocasión estamos dividiendo en un rectángulo y en dos trapecios. Entonces vamos a empezar a trabajar. Y vamos a trabajar primero el primer trapecio. Recordemos que para encontrar el área de un trapecio sumo la base mayor con la base menor o al revés, lo multiplico por la altura y lo divido entre dos. Entonces me queda la primera base sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la base menor sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces digo 9 más 7. ¿Por qué? Porque esa es la medida de sus dos bases. Lo multiplico por la altura. Tenemos que la altura es 1. ¿Por qué? Porque solo es un cuadrito que está aquí de diferencia. Y lo tengo que dividir entre 2. Entonces vamos a hacer primero la suma. 9 más 7, 16. Bajo por 1 entre 2. Ahora voy a hacer la multiplicación. 16 por 1, 16. Y al dividirlo entre 2 me queda 8. Ok, ahora vamos a trabajar el trapecio número 2. Pero si podemos observar, este segundo trapecio es exactamente igual a este primero. Por lo tanto, solo vamos a tomar el resultado del trapecio anterior, que es 8, y lo vamos a multiplicar por 2, porque son dos trapecios iguales. Y 8 por 2 es 16. Y simplemente nos hace falta encontrar el área del rectángulo que esté en el centro. Y recordemos que el área del rectángulo es base por altura. Entonces, la base sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y lo voy a multiplicar por la altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, multiplicamos 15 por 9 y me da un total de 135. Tenemos el área de las tres figuras que conforman la figura original y ahora lo vamos a sumar. Entonces tenemos el primer trapecio mide 8 más 16 del segundo trapecio más 135 del rectángulo. Al sumar eso me da un total de 151. Entonces yo tengo que el área aproximada de esa figura son 151 centímetros cuadrados. Recordando las unidades de centímetros y que van al cuadrado porque es un área. Bien, continuemos. Vamos a resolver el siguiente problema. Me dice el problema: Elisa quiere hacer un banderín de forma triangular. Para ello, cuenta únicamente con una tela cuadrada de 90 centímetros de lado. Es decir, tiene una tela que tiene una forma de un cuadrado. Y cada lado de esa tela mide 90 centímetros. Entonces me preguntan, ¿cuánto mide el área del banderín más grande que ella puede recortar de esa tela? Entonces lo primero que vamos a hacer es un pequeño esquema de qué es lo que tiene Lisa. Me dice que tiene una tela cuadrada. Ahí está la tela. Y tengo 90 centímetros por cada lado. Ahora me dice que tiene que ser triangular y la única forma para tomar la mayor parte de área triangular sería trazar una diagonal. Y ahora yo que voy a encontrar el área de ese triángulo utilizando las medidas del cuadrado de los lados. Entonces recordamos que el área de triángulo es base por altura entre 2. Y tenemos, ¿cuál es la base? 90 centímetros. 90. Lo voy a multiplicar por la altura, que es también 90. Y al final lo voy a dividir entre 2.
Multiplicamos entonces 90 por 90, me hace un total de 8100 entre 2. Ahora divido 8100 entre 2, me da un total de 4050. ¿Qué quiere decir? Que el área del banderín más grande que ella puede recortar de este pedazo de tela es 4050, pero 4050 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque las unidades estaban dadas en centímetros. Y como estoy calculando áreas, estamos trabajando en unidades cuadradas o elevadas a la 2. Entonces recordemos, siempre que tengamos un problema de aplicación, podemos hacer un esquema como este, sacando los datos, y de ahí partir para resolver el problema. Muchas gracias, niños. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos hasta la próxima.